efectivamente, en enero de este año y en mayo de este año, nacieron dos decretos que, por un lado, suprimieron esas presiones arancelarias del decreto frontera y no hubo el tiempo para incorporarlos del decreto frontera. Esto quiere decir que de enero, en el caso del calzado, y a partir de junio, en el caso de textiles, los importadores no tenían oportunidad de poder importar las prendas en base al decreto frontera. Ya después de las gestiones que se está realizando la Secretaría de Economía, ya existe una modificación al decreto frontera que está ahorita ya en la página, pero ya, aun cuando no está todavía publicado el decreto, ya es absolutamente y es públicamente reconocido, y se está incorporando un artículo transitorio en ese decreto a efecto de que aquellas personas que estuvieron importando sus productos con el costo de los aranceles correspondientes, esos se les van a reembolsar. Ya de hecho desde el principio de semana ya podían estar utilizando. Bueno, ya podían realizarlo de hace como 15 días, porque ya tenían ellos la información no oficial por parte de la Secretaría, pero lo podían hacer porque se les comentó que así venía el decreto frontera. Sin embargo, no sentían la seguridad y por lo tanto no querían arriesgarse a las importaciones de esa manera. Ya hoy en día pues ya tienen la seguridad, ya está el decreto publicado en el portal, y por lo tanto ya sintieron la seguridad, ya no pueden seguir.